Nos encontramos justo en lo que fue la casa de la familia Gutiérrez. Esto luego de que se incendió el pasado 1 de enero, un incendio que presuntamente pudo haber sido causado e iniciado por el uso de la pirotecnia. Aquí se encontraba la sala y también el patio de la familia. Aquí podemos encontrar restos de lo que fueron llantas de triciclo, así como también podemos observar algunos zapatos, algunos trastes también que están totalmente calcinados. Hoy la familia aún está a la espera de más apoyo, pero ahora de parte del municipio. La familia Guerrero Gutiérrez, a una semana de haber perdido su hogar, ha recibido la ayuda de varios vecinos, donaciones de ropa, muebles, láminas, comida y demás artículos. Pero la familia tiene hoy la esperanza de levantar su hogar desde cero, ya que vive en un pequeño cuarto que es de su hijo, amontonados entre los pocos muebles que aún mantienen. Varios nos han traído, pues, ¿verdad? Igual, despensa, ropa, todo, muchos nos apoyaron con dinero, estoy dando dinero. Les para pusieron comprar. Su puertita. Esta sí, también nos la donaron, una puerta esta. Personal de Presidencia se acercó para valorar los daños. De momento, los apoyaron con algunos muebles donados, aunque están a la espera de un apoyo para comenzar a levantar las paredes de lo que algún día fue su hogar, así como poder reponer los documentos oficiales que se perdieron en el incendio. Que pues sí queremos, pues, llegar a la presidencia para ver, porque pues quisiéramos ya mejor de material, ¿verdad? Levantar Pero, la casita. levantar. Vinieron, pero nos trajeron muebles. Con imágenes de Santiago Gámez, Erendira González, reportera, Mega Noticias.